Hola, ¿cómo están? Bueno, quería contarles, porque hay muchas preguntas, me dicen que hay muchas preguntas sobre el tema de la iniciativa 2022, sobre el tema de la agenda. Esto no es nuevo, ya lo hemos hecho desde el 2018, desde Fibromialgia Reconocela. ¿Ustedes se acuerdan que hemos hecho, en esa campaña hemos hecho un álbum que todos ustedes... bueno, los que nos siguen desde hace tiempo, han puesto su logo y después armamos un video y ese video está en YouTube y se difunde cada vez que se puede en todas nuestras redes sociales. Después hicimos el de Creando Conciencia, después hicimos el de Efecto Fibromialgia y ya no nos pidieron que hiciéramos un video porque el video tardaba mucho, tardaba 10 minutos. Entonces nos pidieron un listado, el listado está en el blog. Entonces, ¿qué pensamos este año? Algo más simple, algo que hoy manejamos todos, como es el código QR. Hoy vamos a cualquier bar, a cualquier restaurante, a cualquier lugar, tenemos que escanear con el teléfono, ponemos nuestro teléfono y escaneamos un código y nos sale el listado, por ejemplo, de un restaurante, el menú. Bueno. Va a ser exactamente lo mismo que el video, pero con ese formato, para escanearlo desde el teléfono, escanearlo y tener las direcciones de los grupos de Facebook, de las páginas de Facebook, de los blogs, de las asociaciones, de las fundaciones, de los blogs, de los perfiles de Instagram o los perfiles de Twitter. Todo quien quiera sumarse para difundir su espacio en un espacio común que va a estar dentro de ese código QR, de ese link, donde cualquier paciente pueda acceder. ¿Por qué? Porque a todos nos pasó, a mí también me pasó cuando recién me enfermé. Uno busca dónde recurrir. Entonces busca asociaciones, busca fundaciones, busca un lugar en cerca de su casa, busca algo donde poder referenciarse. Bueno, esto tiene esa finalidad, así como lo venimos haciendo hace tantos años. Algunos les ponen su ciudad, no sé, Bariloche, Salta, Tucumán, La Rioja, España, Italia, Francia, nos han seguido de todos, nos siguen de todos los lugares y algunos quieren ponerle su país, su ciudad, su pueblo. Excelente. Otros son más amplios y tienen integrantes de todo el mundo, entonces simplemente ponen el nombre. Es lo mismo que hacíamos en los videos, es lo mismo. Quienes ya estuvieron en los videos anteriores, ya saben que solo nos tienen que mandar el nombre, el logo, si lo cambiaron, y las redes que tengan. Si son nuevos, lo mismo. Si ya participaron de los videos anteriores, simplemente con que nos pongan un mensajito, no cambiamos el logo y participamos de esta iniciativa, los vamos a sumar a la agenda. Entonces, cualquier paciente del mundo que busque una referencia va a tener en un solo lugar, haciendo un escaneo del código QR, lugares donde poder buscar información, contención, instituciones, grupos de Facebook, páginas. ¿Por qué no personas? Porque es como poner una guía telefónica. No, 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 no es algo que... Yo tengo fibromialgia. Vos tenés fibromialgia. Y me vas a poner tu teléfono o me vas a poner tu Facebook. Y yo tengo que entrar a cada uno de los Facebook particulares para tener contacto con alguien que tenga la misma enfermedad que yo. No. Entonces, por eso ponemos los grupos de Facebook, las fanpages de Facebook, los Instagram, las instituciones, asociaciones, fundaciones con sus respectivas direcciones de redes.
Entonces, cualquier paciente de los que ya tienen fibromialgia, de los que recién empiezan a saber lo que es o los que van a diagnosticar, tienen un espacio donde poder recurrir en busca de información y de contención. Es simplemente eso. Es gratuito, como todos los años, para todos los que participen. Lo hace la Fundación. La agenda virtual es de esta campaña de fibromialgia identificada y es el corolario de esta campaña 2021 que se va a presentar el 12 de mayo, que termina el 12 de mayo del 2022, cuando presentamos la nueva. Entonces, creo que quedó claro por qué no son perfiles personales y tampoco son perfiles comerciales. No se acepta ningún tipo de venta de ningún tipo de insumo, ¿correcto? O sea, es simplemente lugares donde puedan recurrir los pacientes. Va a estar colgado en todas nuestras redes para que ustedes ese código lo puedan difundir en todas sus redes sociales, también en forma gratuita para todos los pacientes. ¿Está bien? Bueno, cualquier duda, escriben a cualquiera de nuestras redes y van a ser respondidos con todo el cariño de siempre. Beso gigante y gracias por acompañarnos una vez más y gracias a todos los que ya se fueron sumando a esta agenda virtual 2022.